Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy felices, así como estoy yo, de estar aquí compartiendo un día más acá en su espacio Ideas que Innovan. Bueno, se acercan fechas muy, muy especiales y con Colrevistas tenemos diferentes proyectos. ¿Quién de ustedes no quiere elaborar sus propios disfraces y hacer sus propios accesorios? Bueno, vamos a tener nosotros en nuestras revistas moldes a tamaño real con diferentes tallas para que ustedes en casa se animen a hacerlos. Así que para este proyecto que les traigo vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, como les había dicho, para estas épocas tan especiales y por qué no, en todo el año nuestros chiquitos a veces necesitan un disfraz, necesitamos algo diferente para ellos para el colegio. Bueno, entonces a todos ustedes los estoy invitando para que se animen a hacerlo con nosotros. Hoy vamos a trabajar unos accesorios. Estos accesorios vamos a trabajarlos en espuma microporosa. ¿Por qué microporosa? Porque es un poco más rígida y nos va a dar mejor durabilidad para este tipo de disfraces. Entonces, vamos a tomar, esta es de una forma muy sencilla, vamos a tomar medio círculo, el cual le vamos a quitar en las puntas, vamos a quitarle una pieza que va a ser esta piecita. Entonces, estas piecitas vamos a tomar dos piecitas del mismo, en el mismo molde. Voy a tomar pegamento, vamos en este caso a utilizar solución de caucho, y vamos a aplicarlo acá en este borde. Tomamos, recuerden que la solución de caucho es un pegamento de doble contacto, el cual vamos a aplicar que nos quede bien en todo el bordecito. Por este. Y al contrario. Tenemos ya aquí esta parte. Para estas piezas vamos a aplicarles en la parte curva, en esta partecita, vamos a aplicar por los dos lados. Y acá en la parte interna vamos a aplicar de esta forma, hasta la punta. Cuando yo ya lo tengo aquí listo, vamos a dejarlo que él seque un poquitico nada más, vamos a tomar esta puntica que nosotros tenemos acá, por este lado, voy a ponerla en esta parte y vamos a ir haciéndole presión, que nos quede bien aplicada. Recuerden que entre más seco esté el pegante, más adherencia nos va a tomar nuestra figura. Aquí lo vamos a tomar de esta forma. Y aquí, esta parte de acá a acá, la vamos a pegar. Bueno, aquí ya tengo esta parte elaborada. Ahora voy a trabajar con un cautín o pirógrafo, como ustedes lo tengan en casa. Y vamos simplemente a empezar a quemar nuestra microporosa en diferentes partes y haciéndolo como líneas. Ya de acuerdo a la terminación que ustedes le quieran dar, entonces podemos hacerle más o podemos hacerle menos, ya de acuerdo, o dejarlas lisas de acuerdo a como ustedes lo quieran elaborar.
aquí yo ya la tengo totalmente lista, la parte de el pirograbado de mi plantilla. Muchos me preguntarán cómo se sigue trabajando. Vamos a trabajarlo con una brocha seca en tono café y después lo vamos a trabajar en blanco y lo debemos dejar secar muy, muy bien. Y vamos a utilizar unos zapatos que de pronto nosotros ya no utilicemos o, por qué no, unos con los que nosotros nos sintamos muy cómodos para caminar. Y lo que voy a hacer es ubicar mi pieza en la parte de al frente, con la cual vamos a pegar en esta parte con silicona. Silicona bien caliente. Ubicamos, hacemos presión y vamos a tener para que ella se seque. Estos pedacitos de silicona que nos quedan, lo que yo voy a hacer es con un trapito, simplemente los vamos a limpiar para hacer mejor las terminaciones de nuestros proyectos. Recuerden que las terminaciones hablan mucho de nosotros y es muy importante que nosotros tengamos unas excelentes terminaciones, así como un muy buen trabajo. Aplico nuevamente en el borde contrario y me ayudo haciendo presión para que él me pegue muy bien. En este caso ya tengo puesta la parte del frente. Voy a tomar ahora, en este caso voy a trabajar un peluche largo, blanco con negro, y voy a iniciar aplicando acá en todo el centro. Tomo la silicona y pego esta parte. Y ahora me voy a ir por esta parte pegándola hasta aquí. Y de aquí voy a subir por todo el borde de la misma manera. Doy la vuelta y vamos a asegurar la otra parte. Acá en la parte de atrás vamos a cortar, teniendo en cuenta que el peluche sobrepase encima. Entonces, peino, aplico la silicona al respaldo del otro y lo vamos a pegar sobrepuesto para que no se noten tanto las uniones. Esta unión de acá, ya cuando esta parte está bien pegada, simplemente la voy a tomar y hacemos aquí un pegue de esta forma. Aplicamos y vamos a cuadrarlo. Cuando yo ya tengo vestidos así mis zapatos, me voy a ir a trabajar ahora. En este caso voy a trabajar una pátina color cobre
aplico, quito el exceso y vamos a darle un poco de brillo a la punta. Lo que hacemos nosotros en un lado, debemos hacerlo también en el otro accesorio que tenemos montado. Peino muy bien. Y de esta manera yo tengo un accesorio muy diferente para nosotros complementar nuestros disfraces. A todos ustedes los animo para que se inscriban y hagan este y muchísimos más disfraces. Y por qué no, los accesorios para los disfraces de nuestros hijos. Se pueden contactar conmigo al 321-421-0449 o al 310-814-8585. Bueno, espero que les haya gustado. Muy conectados a la página de YouTube de Hogar TV Channel. Así que para todos ustedes, anímense. Solamente queremos que ustedes tengan otra facilidad en su casa de hacer las cosas y puedan vestir a sus chicos de una manera muy diferente. Bueno, mil gracias por estar conectados en este espacio, en su espacio, Ideas que Innovan. Y en una próxima oportunidad les traeré otra manualidad. Chao.